Muy, pero muy buenas noches. Nos encontramos aquí en la sede de teléfonos con nuestros amigos Oscar Romano. Lo tenemos a nuestra izquierda de la pantalla con la remera de selección. A la derecha tenemos al ganador del partido, José Luis Osuna. Acaban de terminar el partido que disputaron por el torneo de Roma, novena categoría, la primera fecha en el arranque. Ganó, como decíamos, José Luis Osuna por 2-6, 6-2, 6-4. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo estuvo el partido, cómo lo vivieron. Bueno, bien, al principio un poco errático, me ganó Oscar 2-6, la verdad que no metía una. Y bueno, después del segundo empecé a meterlo un poquito más, ser un poquito más regular y bueno, ahí pudimos sacar adelante el partido duro igual. Oski, ¿cómo lo viviste vos? Estuvo muy bueno, muy parejo, al principio le erró mucho y después empezó a tomar la mano y el último set fue así parejo hasta que quebró él y sacó la ventaja ahí. Ahí fue donde sacó la ventaja. Sí. José, ¿cuáles fueron tus principales golpes, tus armas, los ingredientes para empezar a gestar el triunfo? Creo que empezar a meterla primero y después jugarle un poquito al revés de Oscar. Ahí vi que por ahí podía errar un poco más. Entonces, cuando entraba al revés, ahí tenía más posibilidades de ganar el punto. Bueno, Oski, este torneo te quedas afuera. ¿Cómo te ves para los torneos? Que ¿Estás jugando otro torneo? ¿Estás anotado en otro? Sí, ahora empiezo el metro mañana. No, la semana que viene. Y bien, estoy tomando ritmo. ¿Te anotaste en tu categoría, una categoría más arriba? Novena. ¿En novena? Sí. Bueno, bien, bien. La idea es tomar ritmo y mejorando a poco. Claro, vas a agarrar muy, muy buen timing, son muchos partidos. Bueno, José, ¿a quién le querés dedicar el triunfo? Mi mujer que me está esperando. Y aparte para que te crea que venís a jugar al tenis, exactamente, ¿no? Exactamente. Y que me deje seguir viniendo. Ocarcito, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi mamá y a mi hermanito. ¿A tu vieja y a tu hermano? Sí. Bueno, entonces saludos para todos ellos. Muchachos, muchas gracias por la buena onda. Está bueno que aparte de jugar un tenis excelente como el que juegan, vengan a divertirse, a pasarla bien, que haya buena onda. Exactamente, esa es la idea. Así que bueno, gracias por la buena onda nuevamente y esperamos verlo muy seguido por acá por el circuito. Así va a ser. Gracias.